Bueno, Beto, bienvenido a Rosario. Gracias, muy amable. Gorria te quiere. ¿La gente? Sí, estamos viviendo un romance con la gente, que espero que no se corte. O sea, yo vengo a cosechar lo que estos dos últimos años, entre los escándalos y más allá de todo, el trabajo en el escenario fue lo que más me posicionó. Y la gente en la última revista tomó partido por lo que pasaba y me dieron una derecha muy importante. La verdad que estoy muy agradecido. ¿Tenés un título en tu obra que...? Da a querer saber, a ver qué va a contar. Lo que pasa es que no, lo que digo es que ahora puedo contar es porque hemos sido estos últimos tiempos los argentinos llenados de información, no sé si está bien dicho, bueno, nos han volcado muchísima información. Yo quiero joder con esa información y que sea patrimonio de los humoristas, el humor, no es de los periodistas políticos. Pero está bien, no lo critico a la nata, me parece que está fenómeno, digo, pero se puede mejorar a eso. Bueno. ¿Cuesta hoy en día hacer humor en Argentina? No, es súper fácil, todos los días. Desde, qué sé yo, Lorenzino me dice, me quiero ir, porque está haciendo una nota. En este momento les quiero decir a todos que me voy a quedar, me voy a ir. A cualquier cosa que suceda hoy, que la exsecretaria de, por ejemplo, no sé, de Kirchner diga que había bolsa, Yo me imagino las bolsas de consorcio, no sé, me imagino, es muy loco todo. A veces la gente me pregunta, che, las peleas que tienen mediáticas, ¿es verdad? ¿No es verdad? Y yo creo que a la gente no sé si le interesa saber si eso es verdad o no es verdad. Lo único que le interesa es saber, tener conocimiento nada más de qué puede pasar eso o qué está pasando eso. ¿Tuviste un año conflictivo? Mucho, sí, pero el conflicto aparece cuando yo pierdo el humor. Si no, el conflicto desaparece. Y últimamente me estaban castigando mucho, no solo a mí, sino a mi familia. Quiero salir igual de esa cuestión de víctimas, quiero más bien tomar una posición de responsabilidad, de que la culpa no siempre la tenga el otro, sino que también uno tiene parte de culpa de lo que pasó, culpa, bueno, o error, y asumirla, y como tal poder crecer con lo bueno o malo que te haya pasado. Es tratar de dejar la culpa y ese tipo de cosas y ponerle un poco de humor. Básicamente es humor. Yo me pongo a hablar. Hay una cosa muy especial en el show que aparece en el medio, que yo quedo de una manera que me hace arrancar con la actualidad. Entonces le hablo a la gente desde la óptica de la cual yo me puedo reír. Porque hasta las cosas más dramáticas tienen un viso de humor. Totalmente. Estás llegando acá, a la ciudad de Rosario, donde te encontramos hoy. Sí. ¿Con qué show se va a encontrar el público rosarino? Bueno, es completísimo lo que hago en la escena. Menos bailar, que yo ya lo hice. Soy un bailarín eximio, ya sabes, la gente lo sabe. No, pero en serio, menos bailar. Voy a cantar, vamos a recordar canciones. Voy a jugar. Yo participo mucho con la gente. Necesito mucho de la gente. Hay un 50 y 50, te diría. Vamos a trabajar juntos y vamos a transitar el mundo juntos. Va a ser un espectáculo, por lo que contás, recíproco, con la participación, sí, de la gente. Totalmente, ¿no? Este tipo de espectáculos unipersonales, que esta es unipersonal entre comillas, porque hay un invitado, hay un artista rosarino invitado, que he trabajado con él en cruceros, así que sí, es un artista internacional. Se van a llevar una gran sorpresa. Algunos lo conocen o muchos lo conocen, así que bueno, quería que este debut, yo a Rosario le doy mucha importancia porque es el punto de partida. Me agarro de una frase que decía Sandro: empezamos en Rosario, ¿dónde terminamos? ¿O cómo seguimos? No sabemos. ¿Es tan así lo de la ciudad de Rosario? ¿Es tan verdad o es un poco de mito? No, tiene una mezcla Rosario de ciudad, de cosa porteña, de citadino, mezclada con gente del interior, esa cosa de ser solidario y todo. Yo no sé si los rosarinos alcanzan a ver eso,
pero hay un encanto muy especial. Entonces en esa mezcla hay un personaje que no es el santafesino, ni es el mendocino, ni el cordobés. Totalmente diferente, el rosarino lo hace diferente. Y es bueno probar, estamos muy cerca de Buenos Aires, es bueno probar. Antes se empezaba por Rosario, giras hace muchísimos años, siempre se empezaba por Rosario. Y no en vano, es un termómetro para mí interesante, así que quisiera saber qué va a pasar el viernes. Tengo una gran incógnita, que la gente vaya y bueno, que nos reunamos a celebrar la vida.